Gracias, iniciamos la patrulla nocturna de este fin de semana en el Hospital Atlántida, en donde la emergencia de pediatría ha sido la más congestionada con pacientes. El doctor Rolando Licona nos da a conocer cómo ha estado la emergencia. Bueno, el fin de semana hay alta demanda de niños con problemas respiratorios y eso hace que la emergencia permanezca llena y también la sala de observación. Problemas respiratorios nos referimos a las asmas, a las bronquiolitis, a la bronconeumonía, neumonía y todos los cuadros que en esta época de frío pues se incrementan más. ¿Y qué ha ocurrido este fin de semana en el campo policial? El inspector Byron Munguía nos lo da a conocer. Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy, domingo, en 1 de la mañana, se tomó nota de una persona que falleció a producto de recibir varios impactos de bala. Y de igual manera se decomisó un arma en el sector de Porvenir, un operativo pues, combinado con las diferentes direcciones de la Policía Nacional. ¿Ayer hubo un muerto, inspector? Sí, el día de ayer tuvimos una persona también que falleció. En total, pues, en el sector de Ceiba tenemos en total dos personas fallecidas. Y durante este fin de semana, representantes de la DUNA y además la representante del CURLA ante el Consejo Universitario, Olivia Brizuela, han denunciado despidos injustificados dentro de este centro universitario. Escuchemos lo que dice doña Olivia al respecto. Nosotros, con suma sorpresa, la semana pasada hemos recibido, ¿verdad?, el despido injustificado de varios compañeros docentes asociados a la Asociación de Docentes, representantes del Consejo General y su servidora, que es la representante del Consejo Universitario, que son despidos injustificados por parte de las autoridades universitarias. Está con nosotros también el vocal de la Junta Directiva de ADUNA, el ingeniero Rigoberto Blanco. Estos despidos tienen dedicatoria exclusiva. Estos despidos vienen de doña Jacinta Ruiz Bonilla y doña Julieta Castellanos. Están descabezando prácticamente lo que es la dirigencia de la Asociación de Docentes del CURLA y también están descabezando lo que es la representación del CURLA ante el Consejo Universitario ante el Consejo General de Carrera Docente, que su servidor y amigo es el representante. Y escuchemos ahora qué ha ocurrido en el Cuerpo de Bomberos durante este fin de semana en la voz del Sargento Carlos Peña. Buenas noches. Buenas noches, Germán. La novedad de importancia, tenemos varios servicios de ambulancia, tenemos entre 6 a 8, lo que es aquí en Ceiba y uno a San Pedro Sula. También se cubrió lo que es servicio al estadio, en el partido entre lo que es Victoria. Y también tenemos lo que es un conato de incendio que cubrió la estación número 1 y las entradas de bomberos. Asistieron 4 unidades y 18 bomberos para combatir este incendio. Cerramos así la patrulla nocturna del fin de semana. Gracias por su atención y una feliz mañana a todos.